Nick Dabun fue categórico tras las críticas por hacerle una entrevista a Cosco. Me pasó de ver gente que decía, loco, no puedo creer que hayas entrevistado a este tipo, me tenés decepcionado. Amigo, andate a la recocha de tu madre si te decepciono. El creador de contenido recientemente hizo una serie de declaraciones durante una transmisión en directo que hizo a través de su canal de Twitch, en donde fue contundente en su consideración con aquellas personas que le escribieron criticándolo por hacerle un podcast a Cosco, reviviendo lo que fue la funa efectuada por Dallas, en la que lo catalogó de abusador. Por favor, hermano, no te quiero tener como viewer ni una puta vez más en la puta vida, man. ¿Te decepciona con quién hablo, a quién entrevisto? Váyase tranquilo, internet es enorme, amigo. Vaya. Del tema se habla en 2015, en 2019. Y hoy, gente que lo odia al guaso lo hizo resurgir. En ese marco también contestó a un usuario que le dejó un comentario en el chat y profundizó al respecto de los alcances que tienen las cancelaciones en las redes sociales, sin pruebas fidedignas de las acusaciones que se vierten allí. Humanito, vi en el short que hacías una entrevista con el violín de Coscu. ¿De verdad pasó? Sí, de verdad pasó. Pero, escúchame una cosa. No le podés andar diciendo a la gente violador si no tenés pruebas fehacientes realmente de lo que haya pasado con esa persona. Es como que yo mañana voy a tu casa y le digo, señora, ¿usted sabe que su hijo es un violador? Ah, sí, no, bueno, todo el mundo sabe. Jodido, boludo, es jodido hablar por hablar. Pero sí, lo entrevisté. Si querés ir a verla, la entrevista está en mi canal de YouTube, Nick Dabun en YouTube, o Boomcast, ahí la vas a poder ver. Sí. Así es, sí. Qué impunidad con la que alguien le puede decir otro algo y no pasa nada, ¿no? Qué bárbaro. Antes vos decías eso y te metían una piña en la cara. Hoy Twitter te protege para que puedas escribir lo que quieras. Algún día eso se va a terminar, amigo. Algún día eso se va a terminar. El poder hablar gratis. Hola, Chris. ¿Sabes cuándo se va a terminar? Cuando la mayoría de nosotros alce la voz y diga basta. Basta, loco. Deja de decir cosas que no sabes si son ciertas. Va. Cortal. ¿No lo entendés? Fierro en la cara. Vamos limpiando la población. Iba matando gente. ¿Cuál crees que es el límite de la libertad de expresión? Muy fácil. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Si con lo que digo, guau, afecto a tu persona, evidentemente no estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Lo que hago es abusar de mis derechos para poder abusar de vos. Psicológicamente, si quiero. Qué sé yo, man, no sé. Es muy fácil hablar mierda, man, y no hay consecuencias, boludo. ¿Sabes por qué me jode tanto lo de Martín? Me jode mucho porque siento que si le pasa a él, le puede pasar a cualquiera, y como la gente es tan pelotuda mental, va y repite lo que diga otro pelotudazo mental, y se hace bola de nieve con cualquier persona. Entonces llega un punto en el cual vos no sabés en quién podés confiar. Total, todo el mundo es un violador, todo el mundo es un abusador, todo el mundo le pega a la mujer, todo el mundo hace cosas malas, ¿me entendés? Porque nos inventamos la verdad. Total, te chupo un huevo saber si es verdad. Digamos que es verdad y ya está. ¿Me entendés?